Agradezco a ustedes, a la comunidad de Tejocote en primer lugar, a su comisariado. Gracias por la recepción, en verdad. Sus palabras nos llenan de aliento, porque sí, cuando estuvimos aquí en la campaña, que además General Secretario es un lugar que yo quiero muchísimo, hicimos este y otros compromisos que hemos ido cumpliendo. Lo de la colonia El Álamo, eso no lo hicimos en la campaña, lo hicimos ya en el gobierno. Y te doy las gracias por recibirnos de esa manera. Y claro que vamos a hacer la plaza allá de aquel lado. ¿De acuerdo? Segunda plaza. Segundo, agradezco la presencia aquí de compañeros de otros ejidos que ya hemos tenido la oportunidad y que seguramente también, si no, en los próximos meses estaremos allá. Porque acá en General Cepeda tenemos muchas obras. Y aquí quiero hacer una mención a algo que ahorita que hace unos momentos me decía Juan Carlos Ayuk, que es nuestro director del sistema de agua. Decía, Guadalupe, refiriéndose a su alcalde, es un alcalde que está muy metido en las cosas importantes, en el agua, en el drenaje. Créanme que hay muchas obras que uno puede hacer, algunas que con el tiempo luego se agotan. Bueno, esta infraestructura que está acá tiene 40 años tal vez, pero le permitió a esta comunidad tener el abasto de agua. Tal vez siempre fue una molestia, en los días de lluvia o en los días de mucho frío, pues venir hasta acá. Hoy, con la visión de nuestro alcalde General Cepeda, con el trabajo del gobierno del estado, queremos hacer cosas de profundidad, que no se agoten al día siguiente, sino que les sirvan durante muchos años. Tal vez dentro de 40 años nos inviten, es decir, cuando tengamos 90, alguna obra hidráulica acá. Entonces, son obras de profundidad. Hoy tenemos el gusto, compañeros de Tejocote, de estar aquí en General Cepeda, donde hemos hecho obras por más de 12 millones de pesos en diversas partes. Todas obras hidráulicas. Y estas de acá, de General Cepeda, forman parte de las 104 obras que está haciendo SEAS y la Secretaría de Infraestructura en materia de agua en todo el estado, y se suman a otras 60 que está haciendo la Secretaría de Desarrollo Rural, y forman parte, o son distintas a las otras 400 perforaciones que hemos hecho en lo que va de este sexenio. Sí nos preocupa y nos interesa mucho el agua. Viene también, es cierto, para todos, el cuidado que tengamos. El agua es un elemento que no podemos recuperar si lo desperdiciamos. Ustedes tienen la fortuna, lo decía todos, Basilio, todos ustedes, de vivir, y me lo decían los compañeros de allá, de vivir en el lugar más bello, creo, no solamente de aquí, de los alrededores del país. Yo creo, mira más qué hermosos serranía tenemos allá, que es un remanso. Seguramente, Basilio, mucha gente vendrá a esa plaza a disfrutar de esta comunidad tan bella que es Tejocote, en un municipio, como lo dijimos hace rato, de General Cepeda, que es histórico, que tiene una gran cantidad de cosas por ver. Yo espero, en verdad, Guadalupe, que ustedes triunfen en el certamen de pueblos con historia y podamos invertir mucho dinero ahí en General Cepeda. Un municipio que tiene una riqueza paleontológica única en el mundo, todo lo que es Rincón Colorado. Termino diciendo, cuidemos nuestra riqueza histórica, nuestra riqueza paleontológica, es de ustedes. Aquí está desde hace millones de años, 70 millones de años lo paleontológico, y desde hace más de 430 años la belleza del pueblo de General Cepeda. Eso es de ustedes, hay que cuidarlo y hay que defenderlo. Y desde el inicio de la creación, esta magnífica serranía, hay que protegerla para que no haya incendios. No es de ustedes, es de sus hijos, es de sus nietos, y tienen que heredarla y cuidarla. Nosotros, señor alcalde, seguiremos trabajando con usted, y a Rodolfo le digo que vamos a hacer el compromiso, y luego de frente de la comunidad de Tejocote, pero también acá está gente de Macuyú, de Presa de Guadalupe, hacemos el compromiso de trabajar contigo para que en General Cepeda se hagan muchas cosas buenas. A todos ustedes les pido un momento de reflexión sobre lo que está aconteciendo en el país. Hoy se están haciendo grandes reformas que hay que tenerlas a la vista. Platíquenlas, discútanlas. Hoy se trata de mover a México. Tenemos muchos años de inactividad.
Hoy tenemos un presidente valiente que está haciendo y tratando de hacer muchas cosas al mismo tiempo, porque él lo dijo ayer, nos lo dijo en la Ciudad de México, se abrió una ventana de oportunidad. Necesitamos fertilizantes a más bajo precio. Necesitamos energía eléctrica a más bajo precio. Necesitamos gas a más bajo precio. Necesitamos una mejor educación. Hoy tenemos un presidente valiente que está haciendo esas cosas. Un presidente valiente que acaba de determinar que hay que cuidar el agua de Cuatro Ciénegas. Obviamente, se van afectando algunos intereses tal vez, pero se está viendo para la mayoría. Si hay dudas, platiquémoslo, discutámoslo. Nosotros también queremos hacer cosas importantes para generar Cepeda y para esta comunidad de Tejocote, que tiene estos hermosos niños y estas hermosas niñas, que son su orgullo y son el orgullo de nosotros los coahuilenses. Y en verdad me da mucho gusto que estén en este evento. En verdad, no tengo nada de nosotros, aprecien lo que han hecho ustedes, porque esta es obra de ustedes, se hace con sus impuestos. Y sepan que un día nos reunimos aquí, en este lugar, y echamos a andar el sistema de agua de este bellísimo municipio. Y ojalá hay niños, ojalá hay, cuiden como lo han hecho sus abuelos, sus bisabuelos, sus papás, esta serranía hermosa que está acá. Cuídenla, cuídenla, porque así como les digo a ellos, va a ser de sus hijos y de sus nietos. ¿De acuerdo? Y yo voy a venir a saludar a sus nietos. Gracias.